encontramos en el estacionamiento de la Supermanzana 26, muy cerca de nuestras oficinas de Cancún Channel, y agradecemos infinitamente a nuestra amiga y compañera, nuestra guerrera, Ceci Solís, que no puede bajar precisamente por la lesión que recibió el pasado lunes cubriendo una manifestación feminista y que terminó, como ya todos sabemos, en varios heridos periodistas y manifestantes. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Ahora sí que en estas circunstancias. Ahora sí, Tony, me tocó ser parte de la noticia, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes, a todo tu auditorio, a todos tus seguidores, la verdad, pues por darnos pues este espacio, por buscarnos, para dar nuestro testimonio, porque la verdad, creo que hoy por hoy, conforme han ido pasando las horas, los días, voy tomando un poquito más de conciencia de lo que vivimos esa noche, ¿no? Hoy por hoy comentábamos hace unos momentos con personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que me han estado buscando, entrevistando, tanto del Estado como de la Federación. Me decían que, pues ahora sí que el tema del impacto que hubo por parte de estos elementos, la agresión, el abuso de autoridad por parte de los elementos hacia este grupo de mujeres, porque en su mayoría eran mujeres manifestantes, que yo entiendo que hubieron actos vandálicos, todos lo constatamos, no podemos dejar de mencionarlo, pero el uso de la fuerza excesiva, el uso de armas letales hacia las personas, y que de pilón pues nos llevaron hasta nosotros que estábamos cubriendo la nota. Y creo que fue muy excesivo, creo que nunca se había visto en el país. Me comentaban ellos que ni en la Ciudad de México, donde las manifestaciones son más intensas que acá, se ha utilizado este tipo se ha utilizado armas de fuego pues para disipar estas manifestaciones. ¿Dónde estabas tú en el momento que iniciaron los disparos? Porque no había una valla de contención de policías, entra la manifestación. Extrañamente, Tony, ¿cuántos años llevamos en este medio? Y extrañamente, a mí me ha tocado muchas veces cubrir todo ese tipo de maneras. Me tocó taxistas, maestros, los prefectos, globalifóbicos. Y es común que primero colocan las vallas, posteriormente colocan un grupo de policías. Este grupo de policías, que conocidos como de choco, antimotines. En esta ocasión no había nada. Llegamos, llegó el contingente, yo llegué junto con el contingente. Por un lado habían policías municipales, de este lado, si te colocas frente al municipio, del lado derecho y del lado izquierdo. Había un grupo de elementos policíacos, se podían apreciar las luces de las patrullas que estaban en la parte de atrás. Atrás había bomberos, ya listos con sus mangueras, pero no aplicaron los protocolos más mínimos en el tema de la seguridad. El Palacio Municipal estaba completamente a merced, es lo que hoy le platicaba a los de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estaba a merced de este grupo de personas que venían muy enojadas, que ya habían causado destrozos en la Fiscalía. No pudieron entrar en la Fiscalía General del Estado, porque tú y yo sabemos que es una fortaleza, el entrar ahí es muy difícil. Y los pocos daños que causaron, ellos fueron muy enojados porque ni una autoridad les dio la cara. Hoy por hoy también entiendo que si alguna autoridad hubiera salido y no les daba la respuesta que ellos esperaban, pues puede ser que hubiera sido de otro tipo de situación, ¿no? El caso de que estaba muy frágil toda la seguridad que se veía en ese momento, la gente comenzó a tirar piedras, a tirar toda clase de objetos en contra de las instalaciones. Los daños, pues ya todos lo hemos constatado, los vimos, pero el que salieran los elementos policíacos disparando con armas largas y armas cortas, me quedé, verdad, impresionada. Yo me hacía acompañar de mi familia, iba conmigo mi esposo, mi hija, la más pequeña, Carla, de 11 años, iba mi hija de 20, que le gusta participar en estas movilizaciones, y nunca habíamos tenido ese problema. Llevábamos a la mascota, Mancha andaba con nosotros igual. Entonces ella con el perrillo estaban atrás de mí, y estábamos relativamente cerca del ayuntamiento. Cuando yo empiezo a ver que la situación se pone más caótica, mi instinto creo que me dice, aleja a tu hija. Le digo, Naomi, aléjate hasta donde están las palabras que dicen Cancún, te veo por allá. Ella se aleja junto con nuestra mascota, yo me quedo a seguir grabando, y es cuando en cuestión de segundos yo empiezo a caminar hacia atrás, siempre realizando mi trabajo para Nisto de QR, para esa página que está yo transmitiendo. Me empiezo a echar para atrás cuando empiezan las ráfagas y las detonaciones, los policías salieron disparando. Yo empiezo a correr, aún así corriendo, volteo el teléfono, voy corriendo y con el teléfono en la mano aquí para seguir grabando, para seguir transmitiendo, y es cuando yo siento un impacto en la pierna. En ese momento me toco, siento un fuerte dolor, luego siento primero como un golpe, luego siento como una explosión, como que algo explotara en mi pierna,
y luego siento el como un ardor, como caliente, como que algo muy caliente. Aún así yo sigo avanzando, avanzo hasta tratar de esconderme y de ahí es cuando me vuelvo a parar. Veo que viene un policía sobre mí, no te puedo precisar si era estatal o municipal. Veo que viene un elemento policíaco. Lo que yo hago es decirle, comandante, soy prensa, soy Ceci Solís. Y me dice, te va a cargar la chingada, pendeja, ahora sí, no, que muy chingona. Le dije, comandante, soy prensa. Hace rato, anoche platicaba con un compañero y me dijo, se te olvidó la clave. Se te olvidó decir que eras 20, ¿no? Yo 20. Creo que eso pasó, pero era la desesperación. Mi vida pasó en cuestión de segundos. Pensé en mis hijos, en mi esposo, pensé en todo, mi hermana, mis hermanos. O sea, se me vino todo mi mundo encima en cuestión de segundos. Y yo por lo que le decía, soy prensa, me estaba jaloneando para adentro. Y ya fue que otro le pasó y le dice, suéltala. Ella es Cecilia Solís, o sea, suéltala. O sea, el otro se dio cuenta de quién era y fue cuando me suelta. Y le digo, ¿dónde me puedo esconder? O sea, todavía yo así, ¿dónde me puedo esconder? Y me dice, pues vete para allá, estúpida. O sea, vete para allá. Y pues yo ya me voy para allá. Ahí me encuentra la otra compañera del Novedades. Una chica del grupo Cipse, no, perdón, del grupo Cipse, no sé, estaba ahí. Y me dice, amiga, ¿estás lastimada? Le digo, creo que sí. Y me dice, es que está sangrando. O sea, ella se da cuenta que yo ya estaba tirando mucha sangre. Y fue cuando yo vuelvo a tocarme y veo que es como sangre, porque todavía no daba, de por sí ya no llevaba lentes, no veía. Y vuelvo a ver así, digo, no sé qué es esto. Pero ya veo el piso y veo que mi tenis, que era rosa, empieza a mancharse de sangre. Y es que le hablo a mi esposo, le digo, ven a buscarme porque creo que me lastimaron. Todavía llega mi esposo, me saca de ahí, me voltea a ver, me dice, ¿te metieron un balazo? Le digo, no. Me dice, tienes un balazo en la pierna, Cecilia. Se desespera, sube a mis hijas al carro. Le hablo a Yesenia González, que está en su casa. Le digo, ya que dice, avisa a la Cruz Roja que estoy llevando a Cecilia, va lesionada por arma de fuego. Habla a la Cruz Roja, de manera inmediata me atendieron a mí. Y en ese momento empezaron a llegar mis compañeros. Llegó Fernando Becerril, que también llevaba un impacto. Y llegó esta chica Wendy, que era una manifestante que estaba participando ahí y que también llevaba lesión por arma. Y ya de ahí pues nos llevaron al Seguro Social. He recibido las visitas pues principalmente nos fue a ver Mara Lezama, nos fue a ver Carlos Orbañanos. Y pues importante aclarar, Tony, también, porque nos han empezado a llegar mensajes de que si somos vendidos, que si ya me pagaron 50,000 pesos y que por eso yo ya posé con el coordinador de comunicación social del gobierno del estado. Quiero aclarar que hasta este momento lo único que hemos recibido de las autoridades desde el gobierno del estado hasta el municipio es apoyo moral y apoyo médico, que me han estado apoyando de manera médica. Ellos, no lo puedo negar, pagaron los estudios hoy que me tienen que hacer en la pierna, son estudios caros. ¿Dónde fue la lesión? La lesión la tengo en la parte de atrás. La lesión la tengo en donde está la pompa, tengo como 4 centímetros abajo y es de entrada por salida. Entonces, gracias a Dios. Transversal. No afectó ningún nervio ni nada, solamente es la carne, el músculo. Y lo que sí tengo que estar muy pendiente es de que no me vaya a agarrar una infección, no vaya a agarrar algo que pueda generar una complicación mayor. No estoy dada de alta al 100, estoy bajo reserva por el tema de que es una herida que todavía está abierta y que todavía sigue sangrando. Sí, sobre eso de los comentarios que decía, qué bueno que lo aclaras, y creo que no hay que hacer caso a los rumores, que ahorita se está dando rumor por toda la situación que se vivió de esta circunstancia, Ceci, y afortunadamente tú estás bien. Digo, todavía sigue la conmoción. Sí, claro, de repente me entra pues el miedo, de repente pienso que estuvimos demasiado expuestos. Ayer me cayó el 20 cuando en la fiscalía me empezaban a decir, no, unos milímetros más para acá y pues te hubieran pegado acá, o te hubieras ido para acá y, o sea, te dicen, ahí hubieras quedado, ¿no? Yo creo que Dios es muy grande, mis padres que están en el cielo me siguen protegiendo hasta el día de hoy, pues yo creo que todavía pues no me tocaba. Porque no se lo deseo a nadie, es una situación caótica y pues si me preguntas qué pienso de lo que ha pasado, yo te puedo decir que lo único que yo no concibo, o sea, no le doy lectura como periodista, como reportera desde hace muchos años de la fuente de la Nota Roja, es la forma tan brutal con la que actuaron las autoridades, la falta de capacidad, la falta de atención, la falta de adiestramiento, porque no es posible que los elementos salieran utilizando armas de fuego en contra de civiles, en contra de ciudadanos, en contra de mujeres, de hombres, de niños, porque habían familias completas, así como yo confiaba, llevé a mi familia, habían otras, porque yo las vi, yo estuve allí desde las 4 de la tarde hasta que sucedieron estos hechos. ¿Has escuchado
la pregunta que se ha repetido, ¿quién dio la instrucción? Sí, todo el mundo, de hecho, me han preguntado, pero pues yo, ¿qué puedo decirte? Yo no sé. Yo nada más vi a los elementos salir disparando. O sea, yo veo, escucho primero los disparos y cuando volteo veo que venían atrás de nosotros corriendo los elementos, disparando también. O sea, con las armas aquí todo el tiempo. Cuando la visita con Mara Lezama, ¿qué te ofreció? ¿Qué platicaron? ¿En qué ánimo iba? Ella iba muy preocupada, la entiendo. Al final, estamos en uno de los municipios más importantes, no solo a nivel local, sino que a nivel nacional. Me decía ella me pregunta, ¿y qué pasó? Y le dije, pues si tú no sabes, pues yo menos, amiga. Le digo, no, con Mara no es la amistad de ahorita, la amistad la llevamos desde hace muchísimos años. Yo trabajé con ella en TVCUN, cuando era TVCUN, ahora Grupo CIPSE. Trabajamos en Radio Turquesa muchísimos años más, siempre ha habido un respeto. No somos las grandes íntimas, pero sí hay un respeto y un cotorreo sano. Me dijo, cuenta con todo el apoyo, voy a estar al pendiente de ustedes, todo lo que necesites de médico, de asistencia, todo lo que necesites te lo voy a dar. En eso quedamos y he tenido el contacto directo tanto con ella como también con el gobierno del estado, que a cada rato me han estado hablando, que cómo estoy, que cómo sigo. De hecho, mi compañero que estaba pasando como desapercibido, yo en todo momento lo he mencionado, les he manifestado, les he pasado su número de teléfono de ellos para que también tengan contacto con él. ¿Te han pedido que ya no sigas hablando del tema? No, para nada, nadie me ha pedido nada. De hecho, ayer mismo nosotros fuimos a interponer fuimos a ratificar la denuncia tanto en la Fiscalía General del Estado como en la Fiscalía General de la República. Vino la FEADLE, vinieron ellos, ellos están exclusivamente acá, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otras organizaciones que me han buscado. Yo he estado hablando, he dado entrevistas a nivel internacional, me han hablado de España, de Argentina, de Estados Unidos, me han estado buscando. Y a mí nadie me ha dicho, cállate, ya no digas nada, o te vamos a muchar una lana. Mira, ten por seguro que el día que yo empiece a contar los billetes, como dicen en redes sociales, ese día se van a enterar, porque hay dos cosas en la vida que no puedes ocultar, el dinero y el amor. El amor tal vez lo tengo en casa, pero el dinero, pues la neta, no lo tenemos. Oye, Ceci, ¿seguirás siendo la guerrera de la nota roja? Claro que sí. Ahora sí me quedó bien el mote que me puso mi compañero Masté, en su momento Sergio Masté, y quiero saludar también pues a Jonathan Masté, y la verdad sí, pues vamos a seguir chambeando, Tony, aunque ya lo había dejado un poco porque estaba más con el tema de la conducción, con el tema del noticiero, estábamos trabajando en todo eso con mis compañeros, trabajan con David Valladolid, con Efraín Rodríguez, con Wiwis. Estábamos más metidos en eso, estaba más metida en eso, pero pues la sangre llama. Ayer pasó de que estábamos allá y me quedé yo metida entre todo la entrevista y el maestro de la Cuculcán, que también salieron golpeados. Y dije, pues no estoy haciendo nada, estoy aquí en el Moloch. Bueno, saqué mi teléfono y empecé a grabar desde abajo. Entonces, no lo puedo evitar y pues vamos a regresar. Nada más espero ya curarme y estar bien. ¿En cuánto tiempo vas a estar bien restablecida? Me dicen que por lo menos son 3 semanas que voy a estar sin mover constante la pierna. Tengo que tener el más tiempo posible en reposo. De hecho, el que no mueva esta ya me está generando dolor en esta. Pues trabajar, pues yo creo que voy a empezar a trabajar en una semana más o menos desde mi cama. Pero volver a mis actividades sí voy a tardar un poquito. Porque, ¿3 meses se habla? Sí, me dicen 3 meses mínimo, porque la herida tiene que cerrar de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Uh-huh. Pues Ceci, te deseo todo lo mejor, que estés bien y la verdad que no hagas caso de malos comentarios. La verdad le agradecemos que no puede bajar precisamente, estamos aquí en su vehículo, pero afortunadamente nos dio la entrevista para todos ustedes y que esté enterada de primera mano. Muchísimas gracias, Tony, muchísimas gracias a todos ustedes y la verdad, ahora sí que me siento raro, pero mira, ya se me quitó el miedo de hablar ante el micrófono, muchísimas gracias. No, y gracias, quiero agradecer a todos mis compañeros, Tony, si me lo permites, sí, adelante. A todos mis compañeros de los medios de comunicación, a todas las personas, las muestras de cariño y de afecto que me han hecho llegar, que eso es lo que me hace por momentos colapsar y sentir muy bonito, porque mi teléfono es hora que no he podido terminar de contestar mensajes. Tengo mensajes desde el lunes en la noche, mensajes en el inbox, mensajes por otros medios que no he podido terminar de contestar, así que les pido una disculpa, pero tengan por seguro que aunque sea la próxima semana voy a estar contestando. A mi hija, contesta el teléfono, pero pues ahí está, y la verdad les agradezco mucho todo el apoyo que he recibido por parte de todo el mundo, mis compañeros, mis amigos, mi familia, mi hermana, mis hijos que han estado al pendiente y al pie de cañón conmigo todo. Muchas gracias. Que te sigas recuperando, Ceci. Gracias. Y que bueno, pues hay que seguir. Sí, y a cuidar esa pierna. Hasta luego. Muchas gracias, amigos. Nos vemos hasta la próxima.